Pues acordémonos que supuestamente los pronósticos era que iba a llover la primera quincena de mayo, ya se nos fue seco, ya vamos por junio. Y estamos preocupados porque casualmente ya se han acabado los silos, se han acabado las pacas, totalmente preocupados y más preocupados por el sector lechero, que pues hoy es el Día Mundial de la Leche, para que ya sepamos. Y la leche, pues hablando un poco de la leche, pues uno de los alimentos más completos en calcio y proteínas. Y es preocupante por el sector que totalmente ya le bajaron a 6 lempiras y todavía estamos en pleno verano. Pedimos encarecidamente al gobierno que tome cartas en el asunto para que tengamos tal vez un precios estables en lo que es la parte artesanal de la leche, pues con Zule se tienen ya precios estables. Y por otra parte, pues la parte... Pero Zule no les compra toda la cantidad de leche que ustedes producen. No, acuerde que Zule solo le está comprando al sector organizado, le cogen los creles y a uno que otro ganadero independiente. Y pedimos también parte de así que Zule abra las puertas pues, y le compre a mayor cantidad de productores. ¿Qué piensan hacer, Nectalí, con este problema del clima y la escasez de la comida? Porque en otros años hemos visto que en muchas partes del departamento ha habido muerte de ganado en masa, en grandes cantidades. Pensamos y teniendo la esperanza en el Señor que nos ayude con la parte climática y no te llegamos a tener problemas de... Porque todavía pues algunas fincas tienen alimento, otras ya se les acabó, pero ya estamos saliendo del verano y pedimos pues que más que todo el gobierno que nos ayude con pozos perforación, con fondos, para otro año no padecer este mismo problema.